esto es un paso más, porque la verdad, los chicos que fueron la rompieron. Siempre hay torneos que andan bien, cuando cinco carreras bajan dos, anduvieron bien, dos, tres tiempos. En este caso, todos bajaron todos los tiempos y es... Estábamos hablando recién con los chicos, debido a que, bueno, al ser un torneo de cierre, si bien se llama apertura, pero de la temporada 2014, van más relajados, sin objetivo de entrar a selección, de entrar a otro campeonato. Por ejemplo, Valentina, al ser federada nacional, sería un torneo en el cual tendría que meter tiempos para enero, pero ya los tiene a todos. Así que, al ser un torneo que uno está muy relajado, tranquilo, da la casualidad que es cuando mejor andan. Ahí eso, hablamos recién con los chicos, que sirve de experiencia para darse cuenta que es muy importante estar relajado. Y uno no nace sabiendo, sino que se aprende. Claro, claro, claro. O sea, es un poco más de tener experiencia al momento de ir a formar parte, ¿no?, de una carrera importante. Exactamente, es la experiencia, no, uno no nace con experiencia, se va dando y con el transcurso de los años y de los torneos. Ojalá tuviéramos torneo toda la semana y la experiencia se adquiriría mucho más rápido. Pero bueno, es cada mes y medio, entonces no hay que desaprovechar las oportunidades de tener torneo lindo con esto. Y además que teníamos a Cecilia Viajoli, que fue a los Juegos Olímpicos, Rocío Corrás, campeona sudamericana, Martina Gastaldi, que campeona sudamericana. Y bueno, y ahí estuvimos también metidos nosotros con algunos, se llevaron una sorpresa también. Está bien, y ahora están entrenados, están un poquito más relajados también ya hoy. Sí, ahora empieza, recién hablábamos también con los chicos, el periodo de descanso de las carreras de velocidad y vamos un poquito al fondo, pensando en dos cosas, las aguas abiertas, que es, digamos, para el nadador de pileto un poco como la relajación del año, ¿no? Para el que no quiere dejar. Y también, bueno, para formar la base aeróbica para el año que viene, digamos, esa base... La pretemporada. Claro, la pretemporada, que nos va a dar que podamos trabajar en velocidad o en potencia con otro nivel en los chicos. Profe, gracias y bueno, el saludo para los chicos que están ahora en la pileta y ya están próximos a largar. Sí, ya vamos a tener que hacer una nota ya del country. Sí. Cualquier momento empezamos ya, cuando mejoren un poquito los días. Seguro, seguro. Gracias. Hasta aquí llegamos con esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. No se olviden que nos pueden ver mañana, viernes, a partir de la hora 14:15 por Televisora Regional Unimar, a través de www.clubargentinomj.com.ar, a través de redes sociales. Allí ustedes van a encontrar también el programa. El abrazo grande para todos. Este fin de semana nos encontramos en la Fiesta del Deporte. El abrazo grande y el próximo programa más, con más imágenes, con más deporte para esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Buen fin de semana. Chau, hasta luego. We'll be right back.